en México y estamos en casita otra vez y nos pueden encontrar en mi cachito. Venga, en mi cachito linda. No se sintió muy bien hoy. Está enfermito. No está enfermito, tiene un ojito que le molesta. Mira, mi amor, ese es el ojito. No abre el ojito. Papi, pero te sientes mal, ¿te has quebrantado o algo? No, es quebrantaje. Primero le encanta acostarse en mis piernas. Y segundo, que le pica su ojito, entonces se acuesta como de ese lado. Ay, mire, y las preciosuras están preocupadas por ti. Papi, ¿qué tienes? A ver. No, me tiene preocupada. Ahorita le escribí al veterinario a ver qué me recomienda para ponerle su ojito. Si ustedes saben de algo que le pueda poner. No parecía que tuviera nada porque lo revisé. O sea, nada. No, no parece nada infeccioso. No. Porque no le ha botado ninguna secreción ni nada así. Pero lo tiene como rojito, la piel alrededor del ojito. Y lo cierra y se da con su patita así como que algo le molestara. No llores, mi rey. No llores. Ay, Dios mío, mi cosa linda. Me hace sonidos, es un vergüenza. Mira este ojito. Ay, Dios mío, ahorita tiene los dos cerraditos. Yo, mamá, yo como que tengo una conjuntivita. Ay, no, ya me tienen preocupada. Y la voy a volver a llamar al veterinario a ver qué me recomienda. Se la voy a pegar a mi papá. No me importa. Papá y yo, papá y yo nos vamos a enfermar y tú no vas a tener que atender. Mira, se hace así con la patita que le pica. Mira, no puedo. Ay, mi rey, mamá te va a cuidar. Bueno, los planes de hoy eran montar a Navidad, pero mi cachito anda malito de sus ojitos. Así que bueno, creo que vamos a ir. Si tardamos nosotros en montar esa Navidad, ya. Vamos a vuelta. Es 11 de diciembre, señores, y todavía no tenemos Navidad en la casa. Miren, tenemos una almohadita ya de Navidad por aquí. Y compramos también esta, que es de un oso. Miren, un osito navideño. De hecho, todavía tiene la etiqueta. No se la hemos quitado, amor. Pensando en que cuando yo lo fui a buscar al veterinario, no tenía nada. Su ojito estaba bien. No sé qué pasó. Para mí fue que estos días que estuvimos en México, a lo mejor tuvo contacto con alguno de los perritos allá en la guardería. Y quién sabe si ahí se contagió de, no sé, una conjuntivitis o algo. ¿Será que él se golpeó? Y lo que está es golpeadito. No, porque primero empezó a picarle un ojito y empezó a darse con la patica. Y después comenzó el otro y empezó a darse en el otro también. Ahorita tienen los dos así cerraditos. Bueno, vamos a intentar decorar un poco la casa. Así que bueno, los dejo. Voy a cuidar a mi cachito. No les prometo vloguear mucho hoy porque de verdad que me tiene full preocupada. Yo también tengo los pelos rosados. A verte. ¡Hola, pela linda! Renazama, te cuento que mi peluquero Honey me hizo un balayage. ¿Un balayage? El rose gold. Porque soy una diva. Okay. El oso y su balayage. Va a salir mañana todos los periódicos de Miami. Nueva moda. Así pareciera que fuera mi cabello. Chicas, yo podría ser la imagen de cualquier peluquería. Vamos a decirle a Honey que tenga un peinado así. Honey, cariño, nos vemos este fin de semana para un balayage. No, Honey me cayó súper bien, vale, qué chévere. Me encantó cómo te atendieron. Tengo que ir a retocarme pronto mi pelito porque ya está perdiendo el rosita. Ya sé que yo lo veo igualito que antes. No, claro que no. Mentira. Ay, pero sí. Mira, todavía está súper rojito. Lo que pasa es que como es balayage, ya se esté degradadito. Entonces, mira, ¿por qué tiene un suéter tan lindo? Es de unicornio. Ya soy un unicornio yo toda. El nuevo unicornio de Miami. Pero ahora es con este suéter. Ese suéter es demasiado unicornio, ¿viste? Ay, sí, está súper lindo. Denle like a este video si ustedes creen en este momento. Por cómo va el vlog, sí, nosotros vamos a montar Navidad hoy. Yo me voy, mi amor, ¿viste? Mira, te aviso por si el veterinario me contesta para que les compre las boticas a mi cachito. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a lavar el ojito con manzanilla. Que es antiséptico, eso lo puede ayudar full. Con algodoncito lo voy a lavar un poquito su ojito. No, pero le queda papel del algodón, que es peor. Agarro un botellito. No, con el algodón lo mojo, lo exprimo y se lo lavo. Como cuando a uno le da conjuntivitis, yo siempre me coloco un poquito de manzanilla y eso además a refrescarme también me ayuda mucho a curar más rápido la conjuntivitis. Baby, nos vemos. Besitos. Love you. Voy a seguir por aquí, los amo. Mi amor, ¿cómo te sientes, mi rey? ¿Qué te vamos a echar en ese ojito? Ya mamá te está haciendo una manzanilla. Para que mi bebé se mejore. Ay, Dios mío, mis ojitos. Ay, mi rey, todo va a estar bien. Mamá te va a cuidar. Vamos a la camita que te acueste. Ay, mi amor. Profesora, me vine aquí a editar un poquito. Estoy súper full, estoy grabando, editando, no paro. Pero quise traer mi combo para acá, para la sala. Porque quiero acompañar a mi niño. Ay, te pica, mi amor, ¿verdad? Ya un ratito la manzanilla va a estar lista para ponérselas y lavarle un poquito su ojito. Porque siento como que le pica, le molesta. Para mí es una conjuntivitis. Yo pienso que es más alérgica que infecciosa. Para los que no lo saben, la conjuntivitis puede ser de dos tipos. Puede ser alérgica, digamos, al polvo, algún ácaro, elemento del ambiente. O puede ser infecciosa debido a alguna bacteria. De hecho, también hay conjuntivitis de tipo viral, que son producidas por virus. Pero en este caso yo pienso que puede ser alérgica. Yo espero, ¿verdad?, que no sea nada grave. Igual también, además del
veterinario, le escribí a un primo, a mi primo Alexander, que también es veterinario, para preguntarle qué piensa, qué me recomienda, que se me preocupa un poquito, porque no me gusta verlo así. De hecho, es la primera vez que le da algo así, qué raro. Ay, pero bueno, voy a seguir aquí editando. De hecho, está raro porque la computadora se ve así, la pantalla negra, porque tiene como un protector para que las personas que estén a tu lado no puedan ver lo que estás haciendo, pero está prendida. Voy a esperar que la manzanillita se le enfríe para ponérsela y comer algo yo también, porque no he comido nada, bueno, prácticamente nada en todo el día. Me comí un yogur en la mañana, luego un sándwich como a las 11 de la mañana y bueno, el oso trajo como un pollito asado, algo así, medio piqué y ya. Y más ratito tengo que volver a grabar porque dejé por la mitad el video que tenía en el TV pendiente de mi cachito. Ay, mi pelo ya se está secando solo. Ya parezco un león otra vez, tengo que secármelo un poquito con secador. Creo que voy a tener que mojármelo para poder secármelo para el video que en YouTube, porque ustedes no me quieren ver así, ¿verdad? No sé si se acuerdan que yo les había comentado que quería como un lugarcito en la casa donde pudiéramos guardar como los recuerditos de todos los países o las ciudades que hemos visitado, como para después decir, mira, fuimos en tal fecha a tal lugar y te acuerdas de cuando fuimos acá y acá. Entonces tener como, no sé, como un baúl de los recuerdos así en algún lugar de la casa. Y Luz y yo quedamos que queríamos hacer como una especie de colección de imanes en la nevera con todos los países a los que hemos ido. Entonces, siempre que nos vamos de un país, nos paramos en alguna tiendita del aeropuerto y compramos un imán como para tener una calcomanía, una huellita, un recuerdito de que fuimos a ese sitio. Y ya está más o menos llenita la nevera, va como por la mitad y quiero mostrárselas. Es súper cute. Miren. Y bueno, eso que no están todos aquí. Hay muchos que están guardados porque no quería que se llenara toda la nevera todavía. Pero pusimos los que más nos gustaron. Entonces miren, están estos de España. Está este de París que me encanta porque se ve la Torre Eiffel. Y ya saben que París era como mi lugar soñado de toda la vida. Y por fin pudimos ir. Entonces compré este. Compré este también que es de Francia. De hecho también tiene la Torre Eiffel aquí. Y tengo otros adornos de París como por toda la casa regados porque ya saben que París me encanta. Y pusimos este de México aquí, está este también de México, México este platito y estos que son así como para el Día de los Muertos. Están súper cute, son como muy grandes, pero bueno, los dos le encantaron, así que él dice que somos él y yo. Y tengo un billete, miren, un billete de $1,000,000 aquí. Soy muy rica y millonaria. Mentira. Miren qué belleza de billete. O sea, díganme ustedes, esto de verdad parece real. Y también está este de Las Vegas cuando fui este año a los Latin Grammys. Está este Universal Studios de Los Ángeles. Y a ver, esto son unas arepitas de Venezuela cuando fuimos a Latillo ahorita en febrero de este año. Espero el año que viene volver a ir a Venezuela. Y bueno, este que está también como de Francia, de París. Y hay otros. Ah, bueno, este de Nueva York también. Este también es de New York, de Manhattan. Miren qué cute. Es una idea por si también lo quieren hacer. Si quieren tener como un sitio de su casa que les recuerde los sitios que han visitado del mundo, es como, ok, ya fui a este y a este, ahora mi próximo sueño, mi próxima meta es visitar tal país o tal lugar del mundo. Ahora quiero llenar este espacio de aquí. No sé qué piensan ustedes, pero quiero ir a Egipto. Quiero, no sé, tener una huellita aquí de que fui a Egipto, que un día mis piecitos estuvieron en Egipto. Así que bueno, vamos a ver si se puede el año que viene, porque es un lugar que muero por visitar. También me gustaría ir a Jamaica. El oso quiere conocer China. A mí me gusta mucho, mucho, digamos, la cultura asiática, pero hay muchas cosas que no las comparto. Entonces como que quiero, pero a la vez no quiero. Quiero visitar por curiosidad, pero bueno. Y sí, bueno, vamos a ver qué nos espera el próximo año, el 2018, para seguir llenando toda esta nevera full hasta el piso de lugares a donde hemos ido. Coméntenme ustedes allá abajito qué lugar del mundo les gustaría visitar. Cuéntenme cuál de todos estos han ido y cuál es el próximo lugar del mundo que quisieran visitar, que voy a estar leyendo porque me encanta siempre leerlos y ver sus cositas. Así que coméntenme allá abajo. Y sí, bueno, ya sé que predomina todo lo mexicano, pero es que ustedes saben que yo le tengo un cariño muy muy especial a México. De verdad que la gente de México siempre me ha tratado con demasiado cariño y bueno, los tengo así como siempre presentes en alma, mente y corazón. Y ahora ustedes recomiéndenme allá abajito en los comentarios qué lugar del mundo debería visitar, que yo también quiero saber. Cuéntenme que voy a estar leyendo. Procesura, ya llevo como 4 horas aquí. Ya anocheció y todo. Miren, yo sigo aquí editando. Todavía no he podido grabar el video que quería en YouTube porque estaba súper preocupada por mi cachito. Sartico le di comidita y quiso comer. Eso sí me tiene tranquila porque cuando deja de comer ya es para preocuparse. Pero ha comido, tomado agüita, se ha mantenido más o menos despierto. Pero me da un dolorcito verlo así como con sus ojitos cerraditos. Ya le puse la manzanilla, sentí que le refrescó. Pero bueno, ustedes saben que a ellos no les gusta cuando no le toca mucho la carita y menos los ojitos. Entonces bueno,
Sí, está como un poquito incómodo. Pero bueno, voy a esperar que llegue el oso. Todavía no llega. Se fue a hacer varias diligencias. Ahorita me llamó que había un tráfico horrible. Miami, hay demasiado tráfico, de verdad. A mí me gusta mucho vivir aquí, pero el tráfico es una cosa como... ¿Por qué? Entonces, bueno, voy a seguir aquí. Voy a intentar terminar rápido este video porque necesito ponerme a grabar ya. Ay, Dios mío, Cachi Lovers. Hoy no es mi mejor día, Cachi Lovers. Cuando él se enferma o está así, yo no valgo medio. No puedo hacer nada. Ahorita voy a estar así también porque hace mucho frío. O sea, yo estoy aquí en suéter y toda así abrigadita porque está haciendo demasiado frío en Miami. Estamos a 6 grados, es demasiado frío. Está así como acurrucadito, agarrando calorcito. El resto del día se está bastante despierto y corriendo, jugando, así que... Yo sé que se siente bien, lo que pasa es que tener algo en el ojo es súper molesto. Es como uno cuando tiene los ojos que le arden o alergia. Yo sé de eso porque yo uso lentes de contacto, ustedes saben, para ver. Vamos a ver si los llegan a ver, que siempre me preguntan: Katie, no veo tus lentes de contacto. Ahí se ve, si ven una sombrita aquí, cerquita del ojo, esos son los lentes. Pero como les digo, los uso para ver, porque soy cieguita de pirinola. Soy súper miope, tengo casi menos 7.5 en el derecho y menos 6.75 en el izquierdo, una cosa así. O sea, no veo nada, yo nada más me los quito para dormir. Pero sí, a lo que voy es eso. Yo cuando estoy mal de los ojos, ustedes lo saben, porque yo a veces estoy grabando y tengo los ojos así súper morados, súper resecos de los lentes. Y es horrible, o sea, de verdad que no puedo. Siento súper, súper mal, así que entiendo a mi cachito. Lo entiendo mucho. Ay, Dios mío, descansa, mi rey. Ahora sí parezco otra. Ya me arreglé, me maquillé un poquito, me sequé el cabello. Me hice unas ondas o un intento de ondas ahí súper rápido. Se ve un poquito mejor, pero todavía no ha llegado el oso. Y ya grabé el primer video y ahora para el segundo necesito que él me traiga unas cositas por ahí que no les voy a decir qué, porque es sorpresa y sé que les va a gustar mucho. Pero es sorpresa. Así que nada, estoy esperando por él. Me puse a tomarme un juguito de naranja y no me ha respondido el último mensaje del veterinario y estoy preocupada, así que le voy a echar una llamadita otra vez a ver qué me puede recomendar, aparte de las gotas que ya le puse a Cachito y la manzanilla, que ya le quise lavar su ojito. Sinceramente le ha bajado un poquito la rojez y ya lo abre mejor, pero aún así siento que, o sea, con las patitas se da mucho y eso quiere decir que todavía le pica, que le molesta. Entonces me gusta verlo así. Bueno, voy a ver, si no lo vuelvo a llamar. A mí no me importa fastidiar y fastidiar porque es la salud de mi bebé. Mi cachito lindo. Mi amor, dile las fresuras, ¿cómo te sientes? ¿Estás mejor? Ay, Dios mío, yo estoy uno flojito, mamá. Tienes que mejorarte. Aquí seguimos, esperando que papá llegue. No, ellos son como niños, de verdad, como bebé. Algo les pasa y uno se preocupa horrible. Te vas a mejorar, ¿verdad, mi bebé? Ya tiene que mejorar, estamos en Navidad. Mamá le va a comprar unos regalos. Ay, es nuestra primera Navidad con Cachito. No lo había recordado, pero sí, es la primera Navidad que pasamos con él. Ay, va a ser linda. Ay, lo único triste es que, bueno, no está mi mamá ni mi papá. Tengo a mi Lulu, a mi hermanita, y lo voy a pasar seguramente con ella, pero no, y extraño tanto a mi familia. Y ustedes que están con sus familiares, a los que los tengan cerca, de verdad, aprovechenlos mucho, abrácenlos, díganles cuánto los aman, porque no saben lo duro que es. Es duro todo el año, pero uy, cuando llega diciembre, no saben lo difícil que es pasarla sin mamá, sin papás, sin nuestros abuelitos, sin la gente que uno más quiere. Es súper, súper triste. Los días pasan, la vida va pasando, y a veces no aprovechamos esos momentos que parecen ser momentos cualquiera y en realidad son los que más valor tienen, son los recuerdos más bonitos con los que uno se queda. Así que bueno, denle mucho amor, muchos amapuches, mucho amorcito a toda su familia y la gente que quieren. Así como yo con mi cachito, que yo lo amo. Ustedes no saben cómo lo extraño en México. Estaba trabajando y estaba pendiente de él. Llamé a la guardería varias veces a ver cómo estaba, a ver si había comido. Y cuando llegué aquí a la casa de México y no lo sentí en la casa, porque cuando uno llega a la casa, él se pone todo contento y todo así, mover su colita. Y llegar a la casa y no sentirlo dentro de la casa, no sé, sentí un vacío, una cosa, y que me hacía falta mi cachito. Yo voy a fastidiarse de tener otra vez porque nada que me conteste el mensaje. Pero bueno, la vida del médico es así. Yo también recuerdo cuando estaba de guardia, a veces eran las 2, 3 de la mañana y me llegaban pacientes y yo los tenía que atender, así que se pongan las pilas.
Presusuras, ¿se acuerdan el vlog de ayer cuando el Oso fue uno de los mercados de Ciudad de México? Era un mercadito así pequeñito, como una zona rural, súper lindo. Y les dijo que compró varias cositas y eso. Yo en ese momento estaba en el hotel porque estaba muerta. O sea, después del partido tuvimos unas entrevistas con ESPN. Después me fui con la parte de periodismo a entrevistar a los jugadores. Y él se fue solo al mercado porque, bueno, quería ojear, comprar unos regalitos, unos recuerditos y eso. Y cuando llegó al hotel me llegó con una sorpresa súper linda. Miren, son estos arcillitos. Déjenme ver si los ven. ¡Ah! Se me cayeron. Miren qué lindos son. Son como una especie de corazoncito en cristal. Y dentro tienen una florecita, pero es una flor natural. Entonces me dijo que lo más bonito, lo más especial, es que él mismo escogió la flor, porque habían varias de diferentes tipos, diferentes colores, y ahí mismo se lo hicieron. Son muy especiales, me los quiero poner hoy para grabar el videito para que me dé suerte. Qué bellos están, de verdad. No, están súper lindos. Para mí no es el valor material, no es lo caro del regalo, sino el valor sentimental. Que aparte de ser un regalo del Oso, también es un recuerdo de mi México lindo, que ya apenas ayer que me fui y ya los extraño. Un mundo horrible. Yo parezco boba, pero estaba en el avión ya de regreso y me puse a recordar a todas las preciosuras lindas que me encontré ya. Todo lo lindo que fue. Apenas fueron 4 días, pero de verdad que lo disfruto tanto cada vez que voy a México. Se me aguaron los ojos, de verdad, pensando en todas las cosas lindas que pasé. Al principio pensaba que no, pero me parece que por la forma en la que está Cachito, por cómo están sus ojitos y por la conducta que él tiene, sí me parece que puede ser una conjuntivitis de tipo infeccioso. Y el veterinario sigue sin contestarme, así que voy a optar por mis conocimientos médicos y voy a salir ya a comprarle un spray de terramicina oftálmica, que es pues una especie de medicamento, pero lo venden en spray para los perritos, y contiene un poquito de antibiótico, que es la terramicina. Y incluso la terramicina también la utilizamos en humanos, en personas cuando tienen algún tipo de infección ocular. Entonces sí, voy a ver si salgo y se la compro y se lo pongo, porque sí lo veo ahorita un poquito decaidito. Y el Oso no termina de llegar, así que bueno, voy a ir yo misma y le voy a comprar su terramicina. Bueno, creo que este vlog va a terminar aquí. Preciosuras, cambio de planes. Menos mal, el Oso me acaba de llamar. Me dijo que ya viene. Ya viene llegando, de hecho, creo que ya está subiendo. Me voy con él súper rápido a comprar medicamento para Cachito, que ya se lo quiero poner. Está rarísimo, casi no se quiere levantar. Así que bueno, voy rapidito, nos vemos allá. Papá, por fin llegaste. Vámonos, papi bello. Ay, Dios mío, mira cómo tiene ese ojito. ¿Para ver el ojito? Ay, no, mi rey, me parte el corazón. Vámonos, un ungüento antibacteriano, un spray, algo así que contenga terramicina. Ya está más abierto. Yo hice todo eso puro para mi mamá, porque yo quería salir. No, pero tiene un ojito rojito, sobre todo el derecho. Está súper rojito. Ay, es una torazo. Puro parto, puro drama en la casa. Sí. Puro drama. Bueno, mi gente bella, ya tenemos el medicamento. Véngase, vámonos. Y la Catira está demasiado consentidora. Sí. Amor, no tiene, no es nada grave, miren cómo está ella. No, no es grave. Yo no es que estoy tan preocupada, porque yo sé que es algo que hay que tratarlo y ya, pero es que no puedo verlo así, le pica sus ojitos. Mira, mamá, yo soy un sinvergüenza y si tú me tratas así, me pongo peor. Además, mamá sabe lo que molesta, el ardor en los ojitos y todo eso. Es verdad. Mamá sufre de eso, por eso. Mamá siempre está luchando con los ojos. Pero mamá es una mamá súper protectora. Nos vamos. Cachito, ven, vamos a manejar, ven. Ven. Vamos a manejar. Maneje con papá. Vamos a manejar. Ay. Cachito, conductor. Vámonos, papito lindo. No sé quién es más tierno de los dos. Ay, Dios mío, yo voy a manejar con mi papá. Ay. Yo me lo siento en las piernas para que maneje. Ay, como un niño. Y mira, le está muy cómodo ahí. Porque papá lo cuida, papá lo consiente.
Ay, Dios mío, huele el dico, pero mañana hay que bañarlo. Mañana no se salga de una afeitada, ni que ande fingiendo que está enfermo, ni nada. Porque yo creo que usted está metiendo coño. Andaba rasque y rasque el ojito y ya no está rascando nada. Ay, Dios mío, miren estos dos. ¿Cuándo te va a crecer para que llegue al hospital y usted maneje? A papá no le gusta manejar. Me los estaba diciendo ahorita que no voy a besar a Cachito porque me va a pegar la conjuntivitis. Eso no es así. Eso es como cuando uno tiene gripe que uno dice, ay, no voy a besar al perrito porque le va a pegar la gripe. Las bacterias y los virus que atacan a los seres humanos son diferentes a los que contagian a los perritos. Así que eso no se transfiere así. Así que sí podemos darle todos los besitos que sean. Por si acaso ustedes también creían y me iban a comentar allá abajo, Katie, no beses a Cachito porque te va a pegar la conjuntivitis. Pues no, no me la va a pegar. Mira, papá, ya es hora que me deja Cachito para acá porque es peligroso que andes manejando ahí con él. Cachito maneja. ¿Quieres más flores? Qué rico. Vimos un McDonald's y no me pude contener las ganas de un McFlurry. Yo no soy muy de McDonald's, de verdad, no me encanta. Pero el McFlurry es una cosa que... Pero yo voy a ir para McDonald's, que está por la casa, porque está demasiado full. Sí, no, demasiada gente, miren eso. Aunque está por la casa siempre está vacío. Hay una cola de carros enorme. Mira qué bien se ven esos árboles ya con las luces. Y nuestra casa sin decoración. Ay, qué bonito. Ay, no, este año casi no siento la Navidad. Porque es que, de verdad, cuando uno decora la casa es como que no hay Navidad. Ay, qué risa me da. ¡Esto es! A mí me da risa porque ella se lo toma demasiado a pecho y yo no le paro. Yo de verdad siempre seré una eterna niña con eso. O sea, a mí me encanta la Navidad, me encanta decorar todo lindo, que todo se vea bonito, poner las velitas, poner todo. Y en este año no puedo hacer nada. Bueno, al final me dieron terramicina, pero conseguí Vetcherizine, que es básicamente lo mismo para perritos, también sirve para gatitos, en gel. Que bueno, la muchacha me dijo que le colocara más o menos cantidad, o sea, que no fuera muy, muy pichirre, que le pusiera bastante, porque ellos se rascan y se lo quitan. Entonces, bueno, que le pusiera 3 veces al día, y sí, que dice que es antimicrobiana. Así que bueno, esperemos que le haga bien al Cachito con sentido. ¡Ya se durmió! ¡Mira! ¡Se durmió! ¿Está con papá? ¡Ay, me voy a poner celosa! ¿Por qué? ¿Está con su papá? Su mami era su persona favorita. Tú lo has dicho, era. No te pases. Yo me consentí el esposito y le voy a comprar un McFlurry. Y yo no puedo comer. Sí, me adoro. Yo lo guardo y me lo como escondida en la casa. Ay, Dios mío, esos niños. Ay, ay, ay. ¿Quién tiene cara de triste de que mamá le echó una medicina? Es por su bien. Es como juega ahí solito. Sí, es que le molesta el medicamento. Mi Cachito. Ay, ¿cómo que tiene esteroides, chico? Dios mío, ¿cómo que te dieron Viagra, papá? Se equivocaron de medicamento con Cachito. ¡Amor! Se equivocaron de medicamento. Papá, yo soy un bebé, que Viagra ni que carrizo. Se le paró ese pichonzote, ¿no? Ahora, ay, Dios mío, papá, se me paró el pichonzote y he buscando una perrita por ahí. Ay, mira, sí. Se ha mejorado. A ver esa carita. No, se le pica, le pica. Ay, esa carita, mi amor. Pero mi amor está desesperado. Sí, porque le pica, le debe molestar. Los amo mucho, mucho, mucho. Gracias por estar pendientes. Gracias por los comentarios lindos que recibió de ustedes. Como vieron, no pudimos poner la Navidad. Pero bueno, si Dios quiere, mañana. Primero, lo más importante, que es ese niño lindo que está ahí. Los amo mucho y de nuevo, gracias, mil gracias por estar tan pendientes de nosotros, por ver los vlogmas, por estar tan emocionadas como nosotros con los vlogmas. No saben todo el esfuerzo que estamos haciendo para que salgan los vlogs diarios. Es la primera vez que lo hacemos y de verdad que ha sido muy lindo. Así que gracias por todo el amor. Los amo.